Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como pudieron ver en el título del video, les traigo la reseña de la fragancia Prada Paradox. Prada Paradox es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral. Las notas de salida son pera, naranja tangerina y bergamota. Las notas de corazón son flor de azahar del naranjo, esencia de neroli, neroli y jazmín sabac. Las notas de fondo o sus notas finales son vainilla bourbon, ámbar, almizcle blanco y benjuí. Esta fragancia de la familia ámbar floral es una fragancia dulce y delicada, con notas cítricas, notas atalcadas, tiene notas florales como el jazmín, pero es una fragancia que su salida es una salida fresca, dulce, pero que poco a poco se va sintiendo cítrica. Tiene una salida que se siente bastante, pero en sí su estela es una estela moderada, aunque la duración de esta fragancia es una duración espectacular. Es de estas fragancias que en mi piel me aguanta fácilmente unas 8 a 12 horas, o sea que su duración es bastante buena. Se dice mucho que esta fragancia tiene un parecido, y también lo he podido sentir, con el Libre de YSL y My Away de Armani. Son como una mezcla, pero este es un poquito más suave que el My Away de Armani. Es una fragancia suave, delicada y dulzona. Su salida se siente mucho, mucho esas notas dulces. Se siente mucho la frescura, pero también es una salida que poco a poco se va haciendo más cítrica. Y se siente más esas notas de naranja, de flor de azahar. Y el neroli. El neroli es una nota que predomina bastante en esta fragancia, pues según se va asentando. Ya después que la fragancia va tomando cuerpo en tu piel, se siente un poquito más las notas florales. Te va adueñando un poco más el jazmín, se va sintiendo más las flores, se va haciendo más atalcado. Y para finalizar, es una fragancia que se va quedando dulce. Es una fragancia que se queda con ese aroma dulce en tu piel, ya que la empieza a tomar la vainilla, mezclada ya con esas notas afrutadas. Ya va tomando esas notas afrutadas, mezclada con la vainilla, con el cítrico, y se queda en la piel unas notas un poquito atalcadas, pero cítricas y dulce, como la mezcla de la vainilla con el neroli y la flor del naranjo. Eso va quedando en la piel. Es una fragancia, como dije, tiene una duración espectacular. Su duración es de 8 a 12 horas en piel, al menos en mi piel me aguanta eso. Esta fragancia es una fragancia que la considero atemporal, o sea que la puedes usar en cualquier época del año. Es tan buena para invierno, para el verano, para primavera, una fantasía. Pero al ser una fragancia tan fresca y dulce, en el calor no te va a agobiar demasiado, porque es un dulce que no es empalagoso. Es de estos dulces que son deliciosos. Digamos que es un dulce exquisito que te la quieres comer. Es una fragancia también que se siente muy sofisticada. Al ser una fragancia así un poco más suave, se siente que puedes llevarla en cualquier momento. Puedes llevarla en la noche, puedes llevarla en el día, puedes usarla tanto para una reunión, para una salida, para algo nocturno, para salir un rato a tomarte un café. Es una fragancia que queda en cualquier momento. Ahora bien, es una fragancia que muy bien puede gustar a todo el mundo, pero yo no la considero que es de esas fragancias que son como seguras, toma, regálala. Porque quizás hay personas a las que no le gusta. Es una fragancia que o la amas o la odias. Así que te recomiendo que si te gustan este tipo de notas, pues vayas, trates la fragancia preferiblemente en tu piel, la dejes que evolucione un poco antes de comprarla. Y así pues sabes que vas a gastar en algo que a ti te guste. Yo la recomiendo muchísimo. Es una fragancia que tiene esa duración espectacular, tiene ese aroma delicioso, exquisito, es muy dulce, muy suave, y en sí es una fragancia que puedes llevar en cualquier momento. Porque como digo, es una fragancia dulce pero no empalagosa, un dulce afrutado. Ahora bien, de flores blancas y cítricos ya hay bastantes perfumes en el mercado, por lo que no lo hace una fragancia única. No es de esa fragancia que diga, oh, no he olido nada parecido, no.
Hay bastantes fragancias que se parecen. No es la fragancia más original, aunque el envase sí. No es la fragancia más original que vas a encontrar, pero sí es una fragancia muy disfrutable, muy exquisita. Es de esas fragancias que no vas a pasar desapercibido porque vas a recibir cumplidos con ella, ya que es un aroma que gusta mucho. Un aroma delicioso, exquisito, muy refinado. Puede usarla cualquier persona. En fin, para mí es de estas fragancias que, si por ejemplo no te gustó mucho Mayaway por su fuerza, porque es una fragancia bastante fuerte, esta sí te va a gustar porque es un poquito más suave, pero con notas muy parecidas. También el Donna Body Roma, que es una de las fragancias que me estoy utilizando ahora, tiene un poquito de parecido, pero este se siente casi en el mismo rango de suavidad, pero este denota un poquito más el cítrico y esas notas afrutadas. Así que para mí esto es un sí. Vayan, pruébelo. No de un sí, corran a comprarlo. No, es un sí, corran a probarlo, a ver qué tal le va, a ver cómo les gusta, cómo se desenvuelve principalmente la fragancia en su piel. Porque todos tenemos un pH diferente. Todas las pieles son distintas. Entonces la fragancia no va a evolucionar igual para todos. Pero trátala, a ver qué tal evoluciona en tu piel. Pero las personas que conozco que la han probado, le ha durado bastante, todo el día con la fragancia en piel. O sea que es una fragancia que ni siquiera necesita retoque, porque dura todo el día. Es una maravilla, es exquisita. Y al final se queda este aroma talcado y un aroma que huele muy, muy limpio. En sí es un aroma que huele muy limpio, delicioso. Yo lo disfruto mucho y a mí la vainilla con esa mezcla de cítricos y frutos me parece espectacular. Y las flores blancas con vainilla también son una maravilla. Así que yo lo disfruto mucho. Lo recomiendo mucho. Si quieres probarlo, ve, pruébalo, trátalo y ve qué te parece en tu piel, qué tal dura y todo. Y si ya lo tienes y lo has probado, déjame en los comentarios saber qué tal le va a tu piel. Déjame tu opinión si te gusta, si no te gusta. Y así pues nos vamos enterando todo de cómo nos funciona el perfume a todos. Hasta aquí el video de hoy. No olviden darle me gusta y comentar, que eso me ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo video. Bye.